Buenas tardes. Hoy nos acompaña el arquitecto y filósofo Eduardo Prieto, que impartirá la conferencia titulada Islas Inauditas, breve historia de las utopías medioambientales, que se incluye dentro del espacio de reflexión Miradas Divergentes. En su intervención dará cuenta de los lados contrafácticos de la naturaleza, haciendo un recorrido por algunas de las utopías medioambientales que han jalonado la historia de Occidente, desde los jardines volcánicos de Petrarca hasta el proyecto Lanzarote de César Manrique. Eduardo Prieto es profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde imparte la asignatura Historia de la Arquitectura y el curso internacional Arquitectura y Medio Ambiente. Ha sido profesor invitado de la Universidad de Harvard. Sus trabajos se centran en las relaciones entre pensamiento, técnica y arquitectura y se desarrollan a través de varias líneas de investigación, entre ellas el diseño y la historia medioambiental de la arquitectura. Es autor de más de una cincuentena de artículos y capítulos de libros y de varios títulos de referencia, entre ellos Historia medioambiental de la arquitectura, editado por Cátedra en 2019. Trabaja actualmente como crítico de arquitectura para Arquitectura Viva, El Mundo y Revista de Libros, entre otras publicaciones. Como arquitecto en ejercicio, ha sido galardonado, entre otros, con el Premio de Arquitectura Sostenible del Instituto de la Construcción de Castilla y León, la distinción del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y el Premio de Arquitectura y Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. La Fundación César Manrique agradece a Eduardo Prieto su presencia hoy aquí y a ustedes su asistencia a este acto. A continuación, tiene la palabra Eduardo Prieto. Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias a ustedes por el interés y muchas gracias a la Fundación, en particular a Fernando, por la invitación que me ha permitido conocer la isla de primera mano. Precisamente de islas va la conferencia que les voy a partir hoy, de lo que vamos a hablar hoy, pero la manera de abordar el concepto de isla, la idea de la isla, va a venir mediada por otros dos conceptos, digamos, paralelos. Uno es el concepto de utopía, y otro es el concepto de medio ambiente. Cuando hablemos de isla y medio ambiente, pues no voy a intentar o no quiero, no me gustaría hablar de cuestiones manidas como puedan, o que están organizadas en torno al concepto previsible de la sostenibilidad o de cuestiones simplemente ligadas a la percepción del paisaje de una manera tradicional, sino que me gustaría entender el concepto de medio ambiente como un concepto cultural, un concepto por el que pasan nuestras aspiraciones culturales, nuestras ideas estéticas, nuestra idea en general de relacionarnos con el mundo. Y cuando pienso la relación entre isla y utopía, pues podríamos decir de entrada que es una relación esencial. De hecho, isla y utopía, y ahora veremos algún ejemplo, durante algunas ocasiones y algunos momentos de la historia, pues significaron lo mismo. ¿Por qué la isla puede considerarse una utopía y la utopía puede considerar una isla? Pues probablemente por el concepto mismo de isla, que nos habla de lo lejano. La utopía es lo que no tiene lugar, lo que no tiene sitio. La isla es aquello a lo que cuesta llegar, que está segregada, desprendida, ¿no?, del continente, de la masa. Por lo tanto, cuesta llegar a ella. La idea de la isla también tiene una afinidad con la idea de utopía, que es la idea de la figura perfecta en sí misma, cerrada, con un límite claro, orientada de todas las mismas, de la misma manera a todos los lados del mar, en este caso, ¿no? Y tiene un tercer lado muy interesante que lo aproxima a la utopía, que es la idea de la autosuficiencia, la autonomía. La isla se ve obligada, en mayor o menor medida, a intentar resolver su problema de abastecimiento, de vida. Y la utopía casi siempre mantiene o presenta también esa idea de autosuficiencia. Esa relación entre utopía e isla, pues conceptualmente está fundada, pero es que si miramos la historia de nuestra cultura, pues la primera utopía, la que le da nombre, la de Tomás Moro, de principios del siglo XVI, pues era una isla, precisamente era esa isla. Y si en esta primera parte de la conferencia voy a hablar, voy a presentarles algunos ejemplos literarios, filosóficos, y luego pasaremos a hablar de cuatro islas reales, que de algún modo se han convertido en islas utópicas, pues todas, tanto unas como otras, parten probablemente de esta imagen, de este modelo, de la utopía que plantea Tomás Moro. Es una utopía, podemos decir, política. Pero junto con estas utopías políticas hay otro tipo de utopías. Las utopías, por ejemplo, mitológicas. Mitológicas en el sentido de que presentan lugares que no existen, pero a los cuales pues, podríamos aspirar
lugares a los que queremos aspirar porque presentan una sociedad perfecta. Ejemplo, la que describe Platón en la Atlántida, ¿no? Esa utopía perdida, que aquí viene representada, si ustedes se fijan, ¿no? Volteando Europa y América para colocar esa Atlántida, ese continente perdido en el medio. Este sería un caso, como decía, de utopía imaginada, mitológica e imaginada. Hay otros casos en los que las islas utópicas pues son islas reales. Lo que pasa es que son islas reales que se reprograman desde un lado utópico, se llenan de significados. Un ejemplo que a lo mejor les suena, la isla de Citerea, que ven ustedes ahí abajo, que en el mundo clásico evocaba todo tipo de cosas, ¿no? Y que está ligada, en este caso, lo ven arriba, con otro lugar y otro paisaje mítico, la Arcadia. Es muy interesante el caso de Citerea, porque cada época ha visto esta utopía, esta isla, de maneras distintas, por poner simplemente tres ejemplos, ¿no? Durante el Renacimiento, Citerea era pues, una utopía de la ciudad perfecta, tal y como se planteaba en el mundo del Renacimiento. En el siglo XVIII, Citerea se convierte en un lugar pues, bucólico, cambia completamente de fisonomía. Y en el siglo XIX pues, aparece como un espacio simbólico, en el que confluyen pues, otro tipo de escenarios. Cada época, por tanto, proyecta en cada utopía lo que está buscando y esa utopía le devuelve un poco lo que está buscando. Otros ejemplos, después de estas utopías, podríamos decir, mitológicas, pues podríamos hablar de utopías alegóricas, que las ha habido muchísimas en la historia de nuestra cultura. Por ejemplo, se pusieron de moda las utopías alegóricas en el siglo XVII, siglo XVIII, sobre todo en Francia. Aquí hay un ejemplo, el reino del amor, convertido en una isla con un recorrido, una trayectoria en el que el viandante separado del mundo, colocado en ese lugar utópico, pues tenía que ir siendo sometido a una serie de pruebas, ¿no? O la isla de la coquetería, que reproduce el esquema de una ciudad contemporánea, en el caso de contemporáneo del siglo XVII, ¿no? Con su bastión, con su ciudad amurallada, donde pues, el amante tenía que ir pasando como si fuese una especie de camino, digamos, de ascensional hacia el amor, ¿no? Estos son ecos un poco ya tardíos de trayectorias muy anteriores, de referencias anteriores. Por ejemplo, la ciudad del amor medieval, el jardín medieval, que también es una isla alegórica, aunque no sea exactamente una isla, pero sí es precisamente un paisaje acotado, limitado, inserto dentro de otro, una especie de segunda derivada del Edén, del paraíso. Con lo cual hay conexiones interesantes entre la idea de la isla, de la utopía, del paraíso, del Edén como una aspiración muy profunda, ¿no? De nuestra cultura, de nuestra manera de ver el mundo. También hay utopías literarias y de hecho se pusieron de moda en el siglo XVIII. Les voy a presentar dos que seguramente conocerán todos ustedes. Una es la que presenta Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver, que también está o tiene como escenario una isla donde ocurren todo tipo de situaciones extrañas que contradicen la vida de la normalidad y que por lo tanto sirven como una crítica a la sociedad de su época. Presenta el otro lado, ¿no? El otro lado del espejo, visto desde la idea de la utopía. O una paralela y casi igual, pero al mismo tiempo muy distinta, la isla de Robinson Crusoe, en el que la historia que nos cuentan, también una manera de reflexionar sobre los valores de la propia sociedad, era utilizar el experimento mental de situar a un náufrago en una isla inexistente pero posible, que de repente se ve obligado, por las circunstancias, a reconstruir la civilización de la que parte con sus medios limitadísimos, luchando contra lo que le rodea, la naturaleza que se le opone, las tribus salvajes que se le oponen. El resultado es la civilización, es la utopía de la civilización proyectada en una isla. Esta tradición de la isla utópica como lugar de la civilización, claro, en la tradición británica tenía referentes anteriores muy interesantes, por ejemplo, este de Francis Bacon, que plantea pues una utopía bastante precisa, aunque no le dio tiempo a terminar el libro, con lo cual pues, lo que tenemos es fragmentario, que es la Nueva Atlántida, ¿no? Utilizando esa referencia de Platón, donde lo que nos plantea no es una utopía política, no es una utopía social, económica, o no solamente eso, sino sobre todo una utopía científica. Es la isla donde los habitantes se dedican sistemáticamente a estudiarlo todo. La isla que tiene pues, el barrio o la casa de los olores, del olfato, donde sistemáticamente se estudia ese sentido, ¿no? O en la casa de la vista, donde se exploran experimentos, todo tipo de experimentos ópticos, o el lugar, o la casa, digamos, de
la nevera de la nieve, que le llama, el lugar donde se conserva, donde se trabaja la energía. Es decir, una especie de isla laboratorio, laboratorio, podríamos decir, que representa los valores que en este caso quiere defender Francis Bacon. Y claro, por supuesto, volvemos al punto de partida, estaría esta utopía política casi completa en el que Tomás Moro nos plantea un modo de vida completo y perfectamente definido y cerrado y encerrado en los límites de la isla. La aspiración utópica y el pensamiento utópico como pensamiento insular, podríamos decir, ¿no? El pensamiento insular como pensamiento utópico. Son dos maneras de decir lo mismo que en este caso pues expresan de una manera muy, muy poderosa. Les voy a hablar ahora de cuatro ejemplos, de cuatro islas reales, no son islas imaginarias, sino islas reales, ubicadas en diferentes geografías, que han, claro, como son reales, no pueden ser literalmente utópicas, ¿no? Porque están en un sitio concreto, frente a lo que dice la palabra, pero al mismo tiempo tienen tal personalidad que diferentes culturas y personas han proyectado en ellas sus aspiraciones, sus ideales, aspiraciones muy distintas. Podría haber escogido en vez de cuatro, 17. Hay muchos ejemplos muy interesantes en diferentes latitudes, ¿no? de nuestra globalización, de nuestro planeta. Pero me ha parecido que estas cuatro tienen algo de concordante. Podemos establecer una historia a partir de ellas. Y en cierta medida todas son posibles candidatas para identificar esta Atlántida, ¿no? De la que hablaba Platón y de la que en buena medida empieza esta historia de las utopías insulares. La primera de ellas es una utopía germana, nórdica, por buscar algo completamente separado de Lanzarote. Vamos a irnos al Báltico, a Pomerania, la región norte de Alemania, donde bueno, está la única isla que quizá merece ese nombre, una gran isla, que está separada simplemente por un canal del continente, y que es una isla que desde siempre, desde el siglo XVII, desde los inicios, digamos, de la Constitución de Alemania con cierta aspiración nacionalista, pues empezó a llenarse de significados, de valores, de proyecciones culturales, políticas, estéticas. Por ella pasaron artistas y se convirtió en un símbolo. Un símbolo, por ejemplo, podríamos decir, de la idea de lo germano, de la germanidad. ¿Qué caracteriza a Rügen? Esta es la isla, Rügen se llama. Pues caracteriza un paisaje no especialmente bonito, no especialmente, podríamos decir, espectacular, pero sí un paisaje muy característico, en el que conviven pues, masas boscosas muy extensas, nórdicas, con, digamos, formaciones calcáreas blancas, lo cual le da pues, una imagen muy poderosa, dado también porque se levanta, ¿no?, mucho rápidamente con respecto al plano del agua y emerge y presenta, digamos, una fachada, es una isla con fachada. Esta imagen postal, pues quizá no nos diga nada, pero quizá ustedes, algunos de ustedes, esta imagen de Caspar David Friedrich, quizá uno de los cuadros más famosos de Caspar David Friedrich, pues le suene más. Y es precisamente una representación de esta isla de Rügen. Caspar David Friedrich fue el pintor que construyó, digamos, el imaginario romántico del norte de Europa, en particular de Alemania, a partir de la idea de la naturaleza. Convirtió la naturaleza en una especie de proyección ideológica y estética. Valores que asociamos al bosque cerrado, el bosque oscuro y misterioso, la niebla, el mar agitado, violento, sublime, ¿no?, que nos amenaza, todo ese imaginario que ahora está presente pues, en cualquier manifestación de la cultura de masas, en buena medida se retrotrae a esta iconografía planteada por Caspar David Friedrich. Aquí ya planteamos una idea muy interesante que vamos a ver una y otra vez. La idea de la isla como espacio para la contemplación de lo sublime, de lo absoluto, de lo inmenso, que se plantea aquí. Caspar David Friedrich, aquí lo vemos pintando, nació justo al lado de la isla y sabemos que la visitó en varias ocasiones y que convirtió los paisajes de la isla pues, en también paisajes pintados. Pasó de lo real a lo pintado. La isla tenía casi todo lo que le podía interesar. Casi todos los códigos estéticos del paisaje de la época. Era una isla que podemos asociar a un paisaje bucólico, utilizando, digamos, los conceptos del siglo XVIII, finales del XVIII. Era una isla también sublime, el que hablaba de lo inmenso, de lo distinto al ser humano, de lo poderoso, de la inmensidad del mar, de la puesta del sol, todos esos valores. Y era también una isla de la contemplación absoluta. Aquí es muy interesante porque este cuadro, pues en realidad no podemos, es quizá el más famoso de Caspar David Friedrich, pero no se sabe muy bien si es real o es una imaginación. Podemos pensar que extrajo este paisaje de Rügen, porque en Rügen nos encontramos situaciones muy parecidas a esta, en cuanto al mar Báltico, la cota alta que permite divisar. Y en realidad ya aquí el paisaje no es
una representación de un paisaje concreto, es la representación de una idea. Y es esa idea precisamente del absoluto romántico que nos está presentando Friedrich, tomado precisamente esos paisajes reales. Esto es maravilloso, ¿no? Cómo los artistas subliman lo real y lo convierten en algo casi intemporal, ¿no? Y que dura y que se introduce en nuestra mente. Y ya les decía, ¿no? Estas imágenes de este tipo del contemplador romántico, ¿no? Que mira el mar de nubes o que mira el mar, pues forman parte de casi de cualquier manifestación de la cultura de masas, están en todo, ¿no? Bien, Friedrich es quizá el artista más importante que pasó por Rügen, pero hubo más, y algunos muy interesantes, y algunos inquietantes, ¿eh? Acabaremos hablando también de ejemplos inquietantes. El segundo que le sigue los pasos literalmente es Gustav Carus. Gustav Carus, que es un pintor muy singular, porque no solamente es un pintor, es un médico, es un científico, es un literato, que intenta pues, utilizar el arte como una manera de explorar, de conocer en profundidad la naturaleza, dentro un poco de las ideas del romanticismo en Alemania en aquellos casos. Bueno, Gustav Carus pues, va a reproducir un poco los modelos de Friedrich, del paseante, del contemplador, pero, insisto, va a intentar que su pintura sea más científica, tenga un valor añadido, permita entender la complejidad de la naturaleza, que era un tema que les preocupaba mucho en aquellos años, ¿no? Fundir el arte y la ciencia, que es quizá pues, una de las tareas pendientes que todavía tenemos hoy, ¿no? Es un debate, ¿no? El debate de humanidades-ciencias sigue siendo un debate muy importante hoy, ya lo era entonces. Bueno, a Carus le va a interesar muchísimo lo que interesaba pues, a casi todas las personas sensibles en el norte de Europa, que eran los Alpes, las grandes formaciones rocosas y alpinas, que eran pues, un hallazgo estético muy reciente, ¿no? Hasta ese momento, hasta finales del siglo XVIII, nadie había visto nada bello en las grandes montañas. Lo que veían era algo que daba miedo, no que causaba placer estético. Y se produce una transformación interesantísima que va del placer, digamos, que produce el miedo al placer en sí mismo. Bueno, pues Carus está ahí. Pero también le va a interesar muchísimo Rügen. Y de hecho, le va a interesar tanto que va a escribir un librito en el que va a explicar su viaje a Rügen y va a explicar por qué le interesa Rügen, ¿no? Y le interesa por esto que estoy diciendo, porque que encuentra que en Rügen es, pues prácticamente es un microcosmos, está todo. Es una isla que contiene todo. Esa idea que les decía al principio, ¿no? De autonomía y autosuficiencia. Es un microcosmos complejo, muy complejo, donde de nuevo encuentra la idea del absoluto, de lo sublime, que vemos en esta imagen. Eran cuadritos que hacía muy rápido, era un pintor aficionado, no era un pintor, digamos, de academia, pero no, estaba dotado, no pintaba mal, cuadros de pequeño formato. Y aquí vemos Rügen desde lejos, pero también vemos Rügen desde dentro. Y ahí aparece algo que va a ser importantísimo para la apreciación de esta isla en los siguientes 100 años. Ya les digo que incluso desde un punto de vista bastante inquietante. Aquí, por ejemplo, aparece Rügen asociado al pasado mítico de lo alemán, de lo germano, a estos dólmenes, ¿no? A estas construcciones primitivas que surgen del terruño, ¿no? Que surgen del lugar, que se funden un poco cósmicamente con la luna, con el sol poniente, bueno, ideas que también forman parte de los imaginarios románticos del nacionalismo, ¿sí? Y que están naciendo justo en esta época. Y Rügen es un laboratorio muy interesante para encontrar cómo se está produciendo esta transformación de la idea de la naturaleza. Bueno, un poquito más adelante, otros pintores van a convertir en Rügen pues, en una especie de balsa, ¿no? De los valores alemanes, en este caso asociado al roble sagrado, a la cultura ganadera, rural, y es interesante porque en la misma medida en que los alemanes proyectan en Rügen pues, sus valores nacionalistas, los eslavos, algunos eslavos, aquí veo un ejemplo de Alfons Mucha, van a hacer exactamente lo mismo en esa pugna de nacionalismos que hubo en el siglo XIX. Y va Mucha a pintar este cuadro donde ven ustedes esas formaciones blancas calcáreas que veíamos antes en el cuadro de Friedrich, pero lo que nos está narrando es ese periodo en el que Rügen fue una isla eslava. Antes de que los germanos los echaran, los eslavos iban allí, peregrinaban y era un lugar de nacimiento de la identidad eslava. Es decir, un lugar tan pequeño, pero por estar situado en un lugar tan estratégico, justo el punto de contacto, ¿no? Entre la presión eslava y el mundo germano, se convierte también en un laboratorio, podríamos decir, ideológico, incluso político. Tiene un punto político todo lo que vemos aquí. Bien, los vanguardistas, los artistas del siglo XX también trabajaron con Rügen, porque claro, era una referencia cultural muy poderosa para los alemanes. Desde puntos distintos, aquí vemos a Bruno Taut,
uno de los arquitectos más interesantes del siglo XX, con diferencia, quizá no tan reconocido como otros, pero desde luego valiosísimo desde muchos puntos de vista y muchos muy contemporáneos. Bruno Taut, en 1919, pues se libra por los pelos de ir a la primera línea del frente, la Primera Guerra Mundial, le destinan a, bueno, a dibujar, porque él era arquitecto, claro, le destina a dibujar hornos para la fabricación de armas. Y tiene muchísimo tiempo, se aburre muchísimo en ese trabajo y empieza a dibujar, pero con muchísima precisión, utopías. Y una de las utopías que va a dibujar en forma de libro es la arquitectura alpina. Y dentro de ese libro de la arquitectura alpina, ahora les enseñaré unas imágenes, va a dedicar una de las láminas a Rügen. Y aparece Rügen, cuyo perfil pues ya conocemos, con el canal que lo separa de Pomerania, el norte está en este caso abajo, al lado de la vuelta, pero si vemos el zoom, nos encontraremos que Taut ha convertido en Rügen en una especie de escenario fantasioso en el que se combinan, por un lado, la naturaleza y el trabajo de los seres humanos. Lo que ven ahí, tanto abajo como por el lateral, son grandes construcciones de vidrio, inmensas, se las pueden imaginar de colores muy vivos, que van colonizando el borde y le van dando un sentido humano, espiritual, a la isla, ¿no? A la base material o la base territorial que tiene la isla. Es una idea, en el fondo, muy romántica, está reactualizando. Piensen ustedes que en 1919 se está medio acabando el mundo, sobre todo para los franceses y los alemanes, un lugar, una época terrible, ¿no? Y el pensamiento utópico pues, emerge, sobre todo en situaciones de crisis, y está en una situación de crisis tremenda. Insisto que esta lámina pertenece o forma parte de un conjunto mucho más amplio, muy ambicioso, que es el de estas visiones utópicas, fantasiosas, pero al mismo tiempo, pues yo diría que enternecedoras, ¿no? Por su ingenuidad. Colonizar los Alpes con grandes catedrales de cristal de colores, supercientíficas, podríamos decir, pero al mismo tiempo respetuosas con el lugar. Palacios captadores de energía, como rosas que se abren, ¿no? Captan la energía, se cierran por la noche y gestionan su propia energía, o incluso, y el paso que da es, la ambición es total, ¿no? La propia Tierra convertida en una utopía. Está pensando cómo se verá la Tierra desde fuera. ¿Podemos embellecer la Tierra, estetizar la Tierra? En vez de destruirla, piensen ustedes, está pintando esto, dibujando esto, ¿no? Pinta, porque es acuarela, cuando a pocos kilómetros de donde él trabaja están las trincheras, de una guerra horrible en la que están muriendo miles de personas. Y él está pensando en el futuro de la humanidad. Y piensa también en Rügen, una isla llena de cosas, ¿no? Bien, este pensamiento ingenuo y un poco hasta cierto punto New Age, porque hay una conexión muy interesante, ¿no?, entre el romanticismo, el expresionismo, estas corrientes hippies de los años 60, existe, pues se contradice, es completamente opuesta a la que va a venir justo después, que también van a intentar soñar el mundo, pero desde otro punto de vista, completamente distinto, ¿no? Los nazis también van a trabajar en Rügen, de hecho van a ser los que con mayor ambición van a intentar transformar la isla en una utopía, desde todos los puntos de vista. La razón, bueno, la razón es, quieren convertir, ahora veremos imágenes, ¿no?, de lo que llegan a hacer, llegan a construir. La razón es que quieren convertir la isla en una especie de laboratorio genésico, un lugar para la mejora del cuerpo humano a través del deporte, del descanso, del ejercicio, pero también del perfeccionamiento de la raza aria, ¿no? Las dos cosas estaban absolutamente asociadas. ¿Por qué en esta isla? Bueno, porque era una isla separada de los grandes centros de producción industrial, con grandes playas, tenía un potencial, diríamos, turístico, pero al mismo tiempo que era una isla con unos valores germanos muy poderosos, ¿no?, con una historia cultural larguísima. Y los nazis para eso pues eran hábiles, ¿no?, dentro de su maldad eran muy, muy hábiles. Bueno, aquí vienen ustedes la obsesión, ¿eh?, era construir el trabajador perfecto. Hitler decía que quería un trabajador alemán con nervios de acero y que la manera de conseguir esos nervios de acero era pues darles descanso, darles vacaciones pagadas, cuidar su cuerpo, que el Estado les cuide. ¿Para qué? Para que cuando llegue la hora de la verdad den la talla. Luego se lo exigió, evidentemente, ¿no? Era algo que estaba ya previsto en su, digamos, doctrina política. Esta era como la manera, digamos, un poco más dura, había maneras más suaves, ¿eh? Y los nazis crearon pues, organizaciones como esta que ven ustedes del Kraft durch Freude, que podríamos decir como, bueno, a la fuerza a través de la alegría. Es un poco, esa es la idea, ¿no? Vivir en contacto con la naturaleza, cuidar el cuerpo, es una manera de fortalecer el cuerpo y, por lo tanto, que la masa del pueblo alemán y el pueblo alemán se convierta en algo más poderoso, más agresivo. Esa es la idea. Desde los niños hasta los padres, los trabajadores. Empieza a desarrollarse pues, ese sistema de vacaciones pagadas,
Y ya había una base muy interesante, que es lo que ven ustedes aquí, ¿no? La idea del paseo, de los caminantes, de los paseantes, y de establecer una relación directa con la naturaleza. Muy modesta, a través de paseos. No se lo inventan los nazis, esto ya existía. Es una tradición ligada sobre todo a Alemania, pero también a Suiza, al centro de Europa, que se llama la reforma de la vida, ¿no? La Lebensreform, que precisamente planteaba esto, ¿no? El descubrimiento de la naturaleza como un laboratorio para mejorar el cuerpo, para separar al trabajador de la vida enajenada de las ciudades y para, bueno, construir una pequeña utopía de la salud, ¿sí? Y de la identidad con el sitio, con el lugar, porque eran las dos cosas, no solamente era la salud, era también la construcción del imaginario de lo rural, como la esencia de lo alemán. Insisto, esto no es solamente una idea de los nazis, es una idea muy extendida por entonces. Entonces el paso era este, ¿no? De los paseantes, un poco piensen ustedes en los Boy Scouts, algo parecido, ¿eh? Esa es la idea, pero bueno, el tránsito desde esta idea hasta esta y desde esta hasta esta, ¿no? Esa es la progresión y, digamos, la manipulación y el control ideológico que se va produciendo a través de esto. En el fondo, esta imagen lo cuenta muy bien, ¿no? El fortalecimiento del trabajador alemán convertido potencialmente en un soldado va a permitir convertirlo en una barrera para que las esencias del pueblo alemán encarnadas o materializadas en el paisaje permanezcan inalteradas, ¿no? El laboratorio de, o la isla, podríamos decir, germana o aria, protegida por esa barrera, ¿no? De grandes soldados, ¿no? De trabajadores alemanes con nervios de acero, como decía Hitler. Pues esto es lo que van a intentar aplicar en Rügen. Y aquí ven ustedes, pues, la inauguración, la colocación de la primera piedra de este gran proyecto que van a intentar convertir Rügen en una utopía nazi, ¿no? Una utopía medioambiental porque va a intentar establecer o va a convertir la isla en un laboratorio del clima, de la exposición al sol, a la salud, al aire limpio y también un laboratorio, digamos, del adoctrinamiento político. Y eso se ve muy bien en los proyectos, ahora lo veremos, ¿no? Que se van a plantear. Esta es la maqueta que se hace, fue el proyecto más ambicioso, uno de los proyectos más ambiciosos que acometieron los nazis, ¿eh? No es una anécdota, es algo muy importante en la historia del nazismo. Y lo van casi a terminar, lo que pasa es que llega la guerra que yo, pues, se separa. Este sería el lado, digamos, pues de reforma del cuerpo, el lado ambiental del asunto, de esta utopía, playas inmensas abiertas al Báltico, con el paseo marítimo y con grandes construcciones bien orientadas a las vistas, a la ventilación, con terrazas, etc., ¿no? Fue tan importante Rügen para los nazis, incluso desde el punto de vista propagandístico, que cuando construyen este Titanic nazi, que permitía, pues, hacer, bueno, pues, ir generalizando el turismo, ¿no? Entre los alemanes, un turismo patrocinado por el Estado, esta agencia que les he contado, pues, se va a convertir con el tiempo en la agencia de turismo más importante del mundo, ¿eh? Hasta el año 39. Y este barco era, pues, el emblema de esta imagen, ¿no? Los trabajadores alemanes, pagados por el Estado, son capaces de viajar a Río de Janeiro, etcétera, pero por supuesto también a Rügen, convertido en destino turístico. Y insisto, es tan importante para ellos Rügen que le van a dar el nombre al barco Arkona, que es el nombre del cabo principal de Rügen, uno de los cabos más importantes de Alemania, como representación, como imagen de su proyecto, vinculado a esta isla. El cartel que lanzan en el año 39, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, pues lo cuenta todo, ¿no? Dos trabajadores, las familias de clase popular, felices, por supuesto arios, ¿no? Morenos, porque han tomado el sol, en ese resort con los grandes barcos que conectan con Alemania y ese lugar, pues digamos, de la felicidad del obrero alemán. ¿Qué se hacía allí? Pues hacía deporte, se pasaban vacaciones, lógicamente lo que se hace en un resort. El deporte era importantísimo, ¿no? Para ellos, porque no solamente era, pues, mantener el cuerpo en salud, sino mejorarlo. Siempre la higiene estaba muy vinculada en esta época a la eugenesia, ¿no? El control, digamos, al modelaje del cuerpo humano, seleccionando a los más perfectos y descartando a los menos, ¿no? Para que la raza fuese limpiándose progresivamente. Y eso se veía muy bien, precisamente se ejemplificaba muy bien en estos espacios deportivos que iban a tener la isla y que, bueno, que eran en general parecidos a todos los que había, ¿no? Con ese lado obsesivamente eugenésico que aquí se les coló en esta foto que es curiosa, ¿no? El otro lado del proyecto, pues, es el lado propagandístico, que están absolutamente vinculados, ¿no? Que es el espacio de ceremonias para las grandes masas, que nos recuerda, pues, los espacios, pues, teatrales de presentación de las masas diseñados por el arquitecto de Hitler, Albert Speer, y que, bueno, fueron utilizados como la imagen del régimen durante mucho tiempo.
iba a ser un lugar de ceremonias también. Imagínense, una ceremonia inmensa con masas de trabajadores alemanes en una isla con ese significado cultural. De ahí lo de utopía, es bueno, una contrautopía más bien, ¿no? Pero para ellos era desde luego una utopía. Esto es lo que queda. El proyecto se para en 1939, como todos los grandes proyectos arquitectónicos de los nazis, se paran por las necesidades de la guerra, nunca se retoman, evidentemente, ¿no? Porque las cosas fueron muy mal, ¿no? Y lo que quedó es este bloque inmenso, no quedó nada, pues digamos, de los espacios ceremoniales que hay por delante, todo eso no se construyó, quedó este bloque inmenso, larguísimo, como ven ustedes, inserto, ¿no?, en ese sistema de bosques nórdicos. Y cuando termina la guerra, pues empieza una historia, que es otra historia que no voy a contar, porque es, pero en sí misma muy interesante, es qué hacer con esto, ¿no? Qué hacer con esta ruina inmensa que está tan impregnada de ideología que prácticamente es mírame y no me toques, ¿no? Nadie sabe muy bien qué hacer con este tipo de monumentos. Piensen ustedes el problema que tenemos aquí con el Valle de los Caídos, ¿no? Es dificilísimo, que es mucho más pequeño que esto, esto es inmenso, ¿no? Durante un tiempo fue un lugar de maniobras militares y ahora recientemente, pues, parece que se ha lanzado un proyecto de volver a convertirlo en un resort, lo cual es un resort bastante inquietante, ¿no? Ir ahí de vacaciones pensando en el espíritu, el geist nazi, ¿no?, que está por ahí pululando, ¿no? Bueno, y una historia como mínimo pues interesante, que está asociada a Rügen. Esa es la primera de nuestras protagonistas. La segunda, pues, tiene que ver mucho con la primera. Y vamos a utilizar también un ejemplo alemán como utopía casi de destrucción, una isla convertida en laboratorio de la destrucción completa y también muy cerca de esta, muy poco conocida. Es otra candidata para asociarlo a la Atlántida. Esta historia de la Atlántida, antes de que les hable de esa segunda isla, que es la isla de Helgoland, que también está en el Báltico, pues esta candidata para representar a la Atlántida pues tiene que ver en este caso con otras interpretaciones de islas, otras posibles islas germanas, ¿no?, que en aquella época pues formaban parte un poco de la cultura general. Una es la isla de Thule, inexistente, pero dentro de, digamos, del imaginario clásico de la Edad Media, una isla importante, la isla de los nórdicos, por antonomasia, ¿no? Aquí ven ustedes este plano del siglo XVI, aparece Thule, pues este Thule imaginario aquí en un lugar de lo nórdico, que era el lugar de lo monstruoso, de lo mágico, ¿no?, a lo que nadie llegaba porque era lo opuesto al mundo mediterráneo. A lo mejor ustedes se acuerdan de esa novela de Cervantes que se llama, que tiene como protagonistas Persiles y Sigismunda. Es una novela de aventuras que tiene precisamente como escenario este mar nórdico, porque en el siglo XVI-XVII en España, en Europa, la Europa mediterránea clásica, lo más exótico era Dinamarca, por decir algo así, ¿no? Ahora, Dinamarca nos parece el culmen de la civilización, ¿no?, europea. En aquella época Dinamarca era un lugar extrañísimo, ¿no?, donde uno lo más seguro es que se encontrase monstruos, donde siempre había hielo, Esa es la idea. La otra, digamos, versión de Thule, pues es Hiperbórea, que es otra isla, también un continente incluso, que es la región más remota, más glacial de la civilización humana, que aquí aparece representada lo que nosotros llamaríamos el Ártico, el Polo Norte, aquí representado como una isla perfecta con cuatro ríos que se cruzan, ¿no?, una especie de versión nórdica de la idea del paraíso también cruzada por cuatro ríos. Es un poco esos paralelismos que se establecían. Bueno, lo interesante es que en esta misma época, un poquito antes que los nazis empiecen con estas historias de la isla nórdica, etcétera, pues va a haber pensadores muy influyentes, unos más, otros menos, pero no solamente en Alemania, sino en toda Europa. Por ejemplo, esta señora Madame Blavatsky, que es la madre de la teosofía, que va a decir, bueno, pues la cuna de la cultura humana, de la civilización humana, está en Hiperbórea. No es una historia, es real. Ese mito es real. Todas las civilizaciones humanas provienen del hielo. No sé decirles a ustedes por qué, pero es lo que defiende, ¿no? Una manera de decir, no, el origen de la civilización no está en el mundo clásico, en Grecia, ni siquiera en Egipto, sino está arriba, en el norte, como dar una especie de protagonismo a las razas arias, era un poco la obsesión. O de señores como este, Hörbig, era un austríaco, un ingeniero que va a plantear que todos los problemas climáticos y la civilización humana dependen del hielo, va a plantear la teoría del hielo, del hielo universal, y todo desde ahí, desde la idea de Hiperbórea. Incluso van a plantear cosas tan raras como que Hiperbórea no es solamente un continente, sino en realidad es la puerta de acceso a ese mundo del hielo, y ese mundo del hielo es un mundo interior. Los arios proceden del centro de la Tierra, que no es un lugar de fuego, sino un lugar de hielo, ¿no? Estas cosas extrañísimas,
pues dentro de ciertos sectores pseudocientíficos se lo creían. Tenía su predicamento dentro de esta, digamos, serie B, ¿no?, de las ideologías de la época. Y hasta tal punto se lo creían que, de nuevo, volviendo a los nazis, van a crear una sociedad de Thule, cuyo sentido, de hiporeoria, que es un poco de dos maneras de decir lo mismo, ¿no?, cuyo sentido es, o cuyo objetivo era, buscar el origen de la civilización aria precisamente en estas zonas gélidas. Claro, se dan cuenta de que en el Ártico van a encontrar poco. ¿Y dónde van a buscarlo? Pues el lugar equivalente. O sea, les digo que esto de la pseudociencia, ¿no?, que para unas cosas es ciencia y para otras no. Un lugar donde las condiciones son parecidas al arte ártico, pero no tienen que ver con la latitud, sino con la altitud. Y se van al Himalaya, ¿eh? No sé si ustedes conocen una película hace unos años, 7 años en el Tíbet. Un alemán que va allí y se queda, es una historia un poco caramelada, era mucho más turbia. Ese señor era un nazi que fue allí a medir cráneos, ¿eh?, para entendernos. Es este señor que aparece aquí. Bueno, pues esta sociedad Thule, pagada por Estado alemán, va a buscar el origen de la raza aria en esa especie de isla climática que es el Himalaya, que ha mantenido las condiciones de Thule, y se pusieron directamente a medir los cráneos para intentar establecer un paralelismo un poco extraño entre la raza aria y la raza de los tibetanos, ¿no? Bueno, nos está hablando de lo importante que eran estas cuestiones, ¿no?, hasta el punto de convertirlo en una especie de cuestión de Estado. Bien, ¿la cuál sería la hiperbórea o la Thule de los alemanes doméstica, andar por casa? Pues una sería Rügen, probablemente esa sería la candidata, pero hay otra mucho más pequeña, que es esta isla, Helgoland, que está al otro lado. Que está Rügen, al otro lado, pues estaría Helgoland también en el Báltico, en la desembocadura del Elba, que es la isla sagrada, Heilige Land, esa es la traducción, sagrada con todo lo que esto significa. Es una isla muy curiosa desde el punto de vista geográfico, porque es una gran plataforma, ¿eh?, que se eleva desde el mar decenas de metros y tiene una forma prácticamente triangular pura. Tiene, pues, o tenía, porque ya no es lo que era, ahora les enseñaré las imágenes, pues los lados atractivos pertenecientes, digamos, a la estética de lo pintoresco y de lo sublime, como hemos visto otros ejemplos. Aquí ven ustedes, pues, el acceso a través, digamos, a la proa, ¿no?, de esta isla, o los lados, digamos, un poco misteriosos, fruto de los naufragios, etcétera, un poco todo lo misterioso que interesaba, ¿no?, en aquella época. ¿Se habrá dado cuenta usted que los subtítulos están, o los títulos que vienen de las imágenes están en inglés, no en alemán, ¿no? Bueno, pues esta es una historia interesante. Esta isla fue invadida por los ingleses durante la época napoleónica para establecer el bloqueo continental con sus barcos, ¿no? Y ahí se quedaron, y se convirtió en una reivindicación política para los alemanes. Cuando se establece el Imperio Alemán, poquito después, pues por una especie de cambalache diplomático, la isla vuelve a Alemania en 1892, se hace una ceremonia, es una isla minúscula, minúscula, pero se convierte también en una especie de representación del poder del Estado, de la vuelta a la normalidad, se reinventan un poco, pues, tradiciones perdidas, cómo se vestían los antiguos habitantes de la isla, se va germanizando la isla. Pero en realidad todo esto es una anécdota, lo interesante no es esto, lo interesante es que la isla, por un lado, se convierte en un lugar de vacaciones, curioso, y por otro lado, se va a convertir en una base naval. Como lugar de vacaciones tiene su interés, porque en este sitio va a pasar el verano este señor, que es Werner Heisenberg. Va a pasar un verano en esa isla y sabemos que ahí va a inventarse los primeros pasos de la teoría cuántica. Es un lugar muy, muy interesante. De hecho, hay una novela dedicada a este descubrimiento de lo cuántico en Helgoland. Y desde el punto de vista, pues, militar, miren ustedes un poco la posición que tiene la isla, pues la isla se va a convertir en un sitio estratégico. Va a ser escenario de una gran batalla en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial se va a convertir en una base naval inmensa. Ahí es donde la isla va del paso desde, digamos, la memoria ideológica hasta convertirse en una especie de laboratorio de la destrucción completa. Y esto es una historia muy poco conocida, porque, claro, como los malos son los ingleses, ¿no?, vencedores de la Segunda Guerra Mundial, esto no se cuenta. Pero esto fue una de las intervenciones más radicales de bombardeo sistemático, de destrucción absoluta de un lugar en Europa, que mira que hubo, Bien, en 1945, terminando ya la Segunda Guerra Mundial y sin muchos motivos estratégicos, desde Inglaterra se mandan 100.000 bombarderos, destruyen completamente la isla. ¿Por qué? Bueno, por la excusa de la base naval, ¿no? Había ya 4 barcos que no se utilizaban, ¿no?, que estaba prácticamente perdida la Segunda Guerra Mundial. Y así queda, este es el antes y el después, ¿no?, la destrucción completa de la isla. La cosa no termina aquí. En 1947, por aquello de evitar que aquello volviese a ser
un lugar estratégico para los alemanes, se decide minar la isla y destruirla prácticamente por completo. Y de hecho fue tal la explosión, la destrucción, que se firmó, digamos, un acuerdo entre diferentes observatorios sismológicos de Europa para ver qué ocurría, ¿no? Cómo la acción humana podía tener un efecto parecido al de un desastre geológico. En estos mismos años estaban colocando bombas nucleares, ¿no?, en Krakatoa, en islas también en el Pacífico. Muy parecida a la idea. Lo que pasa es que esto se hizo con medios convencionales. Es la destrucción prácticamente completa de la... sería una utopía de destrucción, de completa destrucción, en la que se destruye todo el ecosistema. Bien, dos islas nórdicas, vamos como de norte a sur, y vamos a ir al sur ahora, literalmente al sur. No es una alternativa o una candidata para identificarla con la Atlántida, pero es una isla que sí que podemos asociar en cualquier caso directamente con lo clásico. No es Sicilia, no es Creta, no son las candidatas un poco previsibles, sino es una isla mucho más pequeña que ahora se asocia, pues, digamos, como al ideal del turismo mediterráneo, más todavía hace 100 años que ahora, que es Capri. Capri, a los pies de Nápoles, una isla, como ven ustedes, pues relativamente pequeña, o más bien pequeña, que ejemplifica muchas cosas. Aquí lo que nos vamos a encontrar es la utopía del clima, la utopía del sur, la utopía de lo clásico, pero no lo clásico del clásico griego y romano, no solamente eso, sino también el clasicismo intemporal. Y ahí van a viajar literatos, estetas, arquitectos, buscando algo, y lo van a encontrar, porque claro, van pues con la tendencia a encontrárselo, pues uno se lo acaba encontrando, ¿no? Evidentemente lo que va buscando. Insisto, aquí medioambiental no es solo ecología, es la imagen cultural que nos formamos de la naturaleza, ¿no? Cómo llenamos la naturaleza de nuestras proyecciones culturales, de nuestras aspiraciones incluso ideológicas. Bueno, Capri se asocia a esta imagen, que es la imagen de lo mediterráneo, de lo pintoresco, ¿no? Los pintores británicos fueron a pintar obsesivamente Capri, se puso de moda, ¿no?, buscando pues lo que querían buscar, pues esas imágenes pintorescas del acantilado, de lo sublime, de las puestas de sol. No es muy interesante, porque lo mismo estaban haciendo en Rügen, en realidad era una especie de código universal, ¿no?, para aproximarse a la naturaleza en aquella época. Es más interesante el lado oscuro, por ejemplo, que también tiene Capri, el lado de la caverna, de la gruta, del oscuro, todo ese lado siniestro que proviene también del romanticismo, ¿no?, pero que hunde sus raíces en la cultura clásica. En Capri estuvo uno de los palacios donde pasaba temporadas el emperador Tiberio. Decían que para evitar ser asesinado en Roma, ¿no?, pero las malas lenguas decían, esta es una recreación de ese, en Capri, ¿no?, de ese palacio, que era para dedicarse a todo tipo de desenfrenos sexuales, ¿no?, porque Tiberio pues fue acusado de ser un pervertido desde muchos puntos de vista. Probablemente era toda una construcción política, ¿no?, pero se asocia a este lugar. Está en un lugar marcado también con una historia un poco turbia. Pero insisto que lo más interesante no es este legado clásico, sino es esto que vemos aquí, también representado en un cuadro de un británico. La idea de Capri como una utopía del clima perfecto. También, por tanto, una utopía de la salud. Un lugar donde coinciden el clima y la representación de ciertos valores asociados a ese clima. Insisto que estas imágenes para nosotros son muy previsibles. Es que forman parte casi, ya les digo, de estas especies de arquetipos de la cultura de masas. Pero esos arquetipos se han construido en algún momento. Y Capri es uno de los momentos en que se construye el arquetipo. El arquetipo es este. Cuadro del siglo XIX, el Vesubio, clima perfecto, equilibrio entre la forma y el clima, y ese lugar perfecto genera espíritus perfectos, personas perfectas, y una cultura perfecta que es la del clasicismo. Toda una continuidad, ¿no?, desde lo medioambiental hasta la ciudad y hasta el pensamiento, una continuidad completa. Y eso es lo que van a buscar en Capri, y lo van a buscar hasta principios del siglo XX. Ahora veremos qué van buscando en cada época. Van variando las percepciones, las búsquedas. Primero es el mundo de lo clásico, y conforme van dando el tiempo, estos arquitectos, estos pintores que van viajando a Capri descubren otra cosa. Algo que también, por ejemplo, César Manrique descubrió aquí en Lanzarote, y a lo que mucha gente no le ha dado importancia: la arquitectura popular, la arquitectura humilde, surgida, creada con medios muy modestos, atendiendo a la cultura material del lugar, a lo que hay en el lugar, respondiendo con eficacia al clima, pero sin alardes, digamos, ornamentales, ¿no? Sin un tono, digamos, digamos de pedantería cultural, ¿no? Sería esa la idea.
lo espontáneo, la nobleza de lo espontáneo, ¿no? De lo auténtico. Y aparece y empieza a aparecer representado pues, por muchos artistas y muchos arquitectos, como les digo. Quizá uno de los primeros va a ser Schinkel, el gran arquitecto alemán, el arquitecto del Imperio alemán, para entendernos. El representante de la idea de lo germano que viaja a Nápoles, como tantos arquitectos de la época, queda deslumbrado, también Goethe quedó deslumbrado, ¿no? Y junto con los dibujos que hace, un poco previsibles, de templos, etc., empieza a dibujar arquitectura popular. Es de los primeros en la historia de la arquitectura al que le interesa la arquitectura popular. Casas blancas, con huecos pocos pero bien colocados, sin ningún tipo de cosa innecesaria, perfectamente integrados en el lugar, en el clima, por supuesto expuestos al sol, ¿no? La idea de la belleza de la luz. Schinkel es un ejemplo. Otro puede ser Sargent, británico, en Capri, ¿eh? Son todo imágenes de Capri. Otro puede ser Hoffmann, el arquitecto de la Viena van de Sieck, de esos valores poco decadentistas, pero que también descubre y escribe un artículo donde reivindica que el futuro de la arquitectura tiene que pasar más bien por esto, por recuperar estos valores de autenticidad, ligados a este sitio, una arquitectura perfectamente adaptada al lugar, una arquitectura funcional, racionalista, pero hecha espontáneamente. La arquitectura tiene que evolucionar, pero miremos hacia atrás, no miremos a los griegos, no miremos a los romanos, miremos a los constructores populares y aprenderemos lecciones muy valiosas. Eso es lo que nos está diciendo Hoffmann. Los pintores cubistas les va a encantar Capri, claro, porque tienen el motivo perfecto volumétrico geométrico que descomponer. Aquí ven ustedes un ejemplo. O los futuristas, esto ya es un poco más difícil de entender, ¿no? Los futuristas van a reunirse en Capri y de hecho van a escribir, uno de ellos va a escribir un artículo que se llama Capri, isla futurista, donde van a intentar conectar de una manera un poco, bueno, cogida por los pelos, podríamos decir, ¿no? Por un lado, esa arquitectura espontánea e intemporal que vemos abajo, geométrica, perfecta, racionalista, y el mundo de los aeroplanos, de las máquinas, como el pasado conectado con el futuro. Aquí queda descartado lo clásico, Grecia, Roma, todo eso queda descartado. Un hilo invisible que une la construcción espontánea tradicional con la alta tecnología y el futuro del arte. Y este es un poco el debate, ¿no?, que había en los años 20, en los años 30, incluso un arquitecto español, Fernando García Mercadal, uno de los padres de la arquitectura moderna, pues va a hacer un viaje a Capri y va a representar lo que le interesa de Capri, que de nuevo es la misma idea. La arquitectura del futuro representada como una arquitectura del pasado. La arquitectura del pasado puede ser una arquitectura del futuro. Si los arquitectos, dice él, de 1930, 1940, etcétera, diseñáramos como los constructores tradicionales, haríamos una arquitectura muchísimo mejor. Esa es la idea que nos transmite, que no deja de ser una manipulación, porque como él sugiere, pues está tomado no de la realidad, sino de un grabado de 1840, donde Capri aparece de una manera bastante distinta, ¿no? Vamos, cómo se ha apropiado, ¿eh?, a través de la manera de dibujar para transmitir un lenguaje o una idea distinta de Capri. Bueno, pues es la que a él le interesa, insisto, que lo interesante es no la naturaleza como se nos aparece o la cultura como se nos aparece de una manera espontánea, sino la apropiación cultural que hacemos, ¿no?, de esos espacios, de ese lugar, en este caso, de Capri. Y esto conecta con cosas muy importantes para nuestra cultura contemporánea. Esta imagen que está publicada en una revista del Colegio de Arquitectos catalán, ¿no?, de 1932, dice, el ambiente forma al individuo. Y aparece este señor africano aguerrido, con una musculatura perfecta, perfectamente integrado en su lugar, en su sitio. Dice, esto es noble, porque este señor está perfectamente integrado en su sitio. Tenemos que hacer una arquitectura, tenemos que hacer unos espacios humanos, unos ambientes humanos que sean tan nobles, tan directos, tan conectados con el entorno como estos. Esto es lo que nos falta, es el camino del futuro. Claro, en todo esto pues también había una idea de salud, de cuerpo perfecto, de clima, de sol, que tenía que ver con las preocupaciones de la época, la tuberculosis, esa obsesión, ¿no?, por no morirse, intentar combatir ese miedo a la enfermedad, pues llevando una vida sana. Cuando estás enfermo, pues no te queda ya más remedio que estar colocado en esas terrazas respirando aire fresco y tomando el sol, ¿no? Pero una manera de anticiparse a la enfermedad era vivir en lugares sanos, en lugares ya diseñados como una especie de máquina de sanar, ¿no? No una máquina de habitar solo, una máquina de sanar. Y no es casualidad que en Capri también nos encontremos precisamente imágenes asociadas a esta nueva cultura del turismo, pero que en este caso tiene que ver con la cultura del cuerpo. Aquí aparece Walter Benjamin, Theodor Adorno también estuvo en Capri, Nietzsche estuvo en Capri, y todos hablaban de lo mismo, ¿no?
de la posibilidad de llevar una vida sana y de que esa vida sana, ligada al Mediterráneo, era la vida moderna. Esa era la vida moderna, no la vida de las nieblas del norte de Europa, la vida del sol. Walter Gropius, cuando hace la Casa de la Bauhaus en 1932, pues plantea una especie de versión doméstica germana de esta cultura de las vacaciones, ¿no? Literalmente. Claro, aquí ven ustedes que no hay sombras arrojadas, ¿no? Seguramente estaba el cielo nublado, ¿Dónde lo estaba haciendo? Ahora lo veremos. Esto es interesante porque Capri se va a convertir en una especie de... va a quedar como inserta en la estética de las casas modernas, de alguna manera, más o menos directa, pero está ahí. ¿Dónde está? Está en lo alto de esta zona de baños de sol, ¿no? Podríamos decir, este solarium. Las casas modernas de los años 20, 30, las primeras casas modernas que están revolucionando el lenguaje moderno, sobre todo las centroeuropeas, todas tienen ese espacio. Se cierra con cortinas, ven ustedes las cortinas por ahí, y ahí puedes tomar el sol como si estuvieras colocado en un lugar mediterráneo, tener tu pequeño Mediterráneo en tu casa. Este es un ejemplo, hay muchos más. Cuando los arquitectos alemanes tienen que emigrar, pues bien porque tengan origen judío o son comunistas, etcétera, emigran a muchos países del mundo, pues se van a llevar estas ideas, por ejemplo, a Latinoamérica. Esto es un proyecto de Buenos Aires, de un señor formado en la Bauhaus, donde de nuevo dice, no, es que esto es el futuro de la arquitectura para sanar. Y no es una casualidad que la idea clave con la que Le Corbusier presenta la ciudad moderna sea la terraza donde se toma el sol, ¿no? La terraza es donde puedes contemplar un paisaje noble, limpio, puro, pero moderno. El paisaje en el que conviven los rascacielos con un gran jardín, con un parque inmenso. Ven ustedes que hay un estrato de vegetación, los coches han desaparecido y de ahí emergen unos grandes bloques separados para que se pueda liberar el suelo. Una utopía que se convirtió en una contrautopía, ¿no? Y dio pie, como ustedes saben, a la fealdad en buena medida de las ciudades modernas, pero partió siendo una utopía. Y hay un lado interesantísimo ligado a esta cultura de la higiene, del sol, que tiene que ver con la reivindicación de lo mediterráneo y se canalizó ideológicamente a través de esos escritos y esas imágenes de Capri. Entonces, bueno, podríamos utilizar Capri como una especie de utopía medioambiental de la salud moderna, ¿no? Podría ser esa idea, con todas sus derivadas. Podrían ser otros candidatos, claro que sí, pero Capri lo representa muy bien. Y vamos terminando. Esto sí que es una candidata a la última isla prácticamente de la que vamos a hablar, es una candidata de representar a Atlántida, porque la Atlántida, este continente insular que se sitúa entre Europa y la no todavía conocida América, tal y como entendía Platón, pues está situada más o menos en la longitud en la que están pues, las Canarias. Y desde, ya lo saben ustedes, ¿no? Hay una tradición que asocia pues las Canarias con la Atlántida o con otro nombre, que es el nombre de las Islas Afortunadas, no solamente las Canarias, ¿no? Aquí aparecen como se representaba en la época que era junto con Madeira y Porto Santo, ¿no? Formando ese conjunto de islas que agrupadas formarían una suerte de Atlántida. Y esta última historia que vamos a contar pues tiene como protagonista Tenerife y tiene como protagonista pues, digamos, una utopía científica. No es política, o no solamente estética, aunque también es estética, sino científica. Es el momento en que una isla se convierte en un laboratorio de la exploración científica. Es una historia que probablemente les suene, ¿no? Es una historia importante, ¿no? Ligada precisamente a las islas. Y el protagonista es este señor, Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt representa pues, esta idea que está abocada a desaparecer rápidamente de la ciencia estética, de la ciencia fundida con las humanidades, de utilizar el arte como un método de conocimiento. Y él lo representa mejor que ninguno esta idea y claro, cuando todo cambia con Darwin, pues todo esto cae y pasa a ser un señor prácticamente desconocido en el siglo XX, hasta que hace 20 años se ha vuelto a reivindicar como una figura capaz de entender la complejidad de los factores ecológicos contemporáneos, ¿no? Como un precursor de la ecología. Bueno, Humboldt, un niño prodigio con su hermano Wilhelm, que fue pues, el padre digamos, de la teoría de las lenguas, ¿no? Personajes interesantísimos, ya desde su época de niños prodigios pues, se van tratando con lo mejor de la cultura alemana. Aquí le vemos pues, pasando una tarde con Goethe y Schiller en Weimar, bueno, personajes destinados a tener un gran papel, pero que tampoco tuvieron posibilidad, ¿no? Hasta bastante relativamente tarde de llevar a cabo grandes proyectos. Humboldt se tuvo que dedicar a ser inspector de minas,
De ahí su pasión también por las grutas, ¿no? Como otros poetas de la época, por ejemplo, Novalis, también fue inspector de minas. Y lo sacó de ese estado, digamos, de ganarse la vida como podía, pues la posibilidad de ser apoyado por un Estado, en este caso por el Estado español, para realizar un gran viaje por América. El Estado español va a apoyarle, le va a pagar en buena medida ese viaje, viaje paradójico porque al final lo que escribe Humboldt sirvió en buena medida también para desmontar el Imperio español, no fue tan propagandístico como se pensaba, ¿no? Pero va a iniciar este viaje junto con Bonpland, a principios del siglo XIX, y en ese periplo por España van conociendo el país. Bueno, esto quizá no lo sepan, es interesante, ¿no? Humboldt fue el primero que midió las alturas de una manera científica de la península ibérica, la recorrió de lado a lado, de punta a punta, y descubrió que, bueno, en buena medida la península ibérica era una meseta, cosa que nadie en este momento se había dado cuenta, nadie lo había medido científicamente, una meseta con cierta altura que aparece representada de una manera pues, muy potente, ¿no? Con estos gráficos. Era una persona que iba descubriendo con utensilios científicos, pero con mirada estética, los lugares por donde pasaba. Cuando llega a Tenerife, claro, lo que más le va a apasionar es el Teide, porque el Teide es un laboratorio vertical. En el Teide ocurre lo mismo que en el Himalaya. Van cambiando las condiciones, no en función de la latitud, sino en función de la altitud. Entonces es posible encontrar prácticamente pues todas las especies asociadas a determinadas alturas. Aparte de que las Canarias están ya en una latitud muy interesante para un naturalista de aquella época. Un lugar pues, subtropical, ligado a las corrientes americanas, un lugar muy interesante. Y lo va a convertir, no le va a interesar el Teide como una imagen, digamos, pintoresca, como se hacía en aquella época, o no solamente así. Esto es una representación de los Alpes de 20 años antes, cuando los Alpes se convierten en algo, como os decía antes, bonito. Antes había sido un lugar horripilante y de repente los poetas y los pintores alemanes dicen no, los Alpes son preciosos, hay que visitarlos porque es la belleza de la naturaleza, el poder sublime de la naturaleza y hay que visitarlos. Empieza a surgir el alpinismo, ¿no? Se pone de moda. No es esto lo que le va a interesar a Humboldt. A Humboldt le va a interesar, insisto, el Teide y la isla como un laboratorio para entender toda la naturaleza. ¿Cuál era el tema que se dirimía? Pues un tema muy importante. Aquí viene ustedes una imagen de la Luna, donde descubren, con la observación de Galileo con el telescopio, que la Luna no es perfecta. La Luna está llena de manchas, no de cráteres. Que en la Luna se reproducen los mismos fenómenos que en la Tierra. Entonces, empieza a haber un tema interesante para los científicos, que es entender lo deforme, ¿no? Entender los procesos de destrucción, la entropía, cómo ha evolucionado y cómo se ha creado la Tierra. Y había dos teorías en aquella época. Una era la neptunista. La Tierra se ha configurado con inundaciones, con grandes catástrofes ligadas al agua, tal y como cuenta pues, la historia del diluvio, la Biblia, tenía todo ese prestigio ligado a la religión. Y luego una teoría más moderna, que era la teoría vulcanista, ¿no? Son las grandes erupciones las que transforman de una manera dramática, no solamente a través del paso del tiempo en periodos larguísimos, ¿no? Sino con una evolución de fracaso inmediato, ¿no? de irrupción violenta, transforma la Tierra, ¿no? la construye. En realidad son las dos cosas, ¿no? Sabemos que son las dos cosas, son los procesos metamórficos de irrupción violenta y son los procesos de desgaste. Pero eso es lo que se estaba dirimiendo en aquella época. ¿Qué estaba pasando con la Tierra? ¿Cómo entenderla? ¿Cómo entender la entropía, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo leer la superficie de la Tierra como una historia? ¿Y cómo se fue construyendo ese pasado? Claro, nosotros hemos tenido ahora recientemente un ejemplo, ¿no?, de construcción del territorio, en el caso de La Palma. Y podemos empezar a leer con todas las dificultades que eso supone, ¿no? Pero ya sabemos leer esa historia. En aquella época estaban aprendiendo a leer la Tierra, la historia de la Tierra. Y eso es lo que nos va a enseñar Humboldt, aprender a leer la historia de la Tierra a través de las formas que vemos. Esta es la famosa sección que hace del Teide, donde aparece esa idea del laboratorio vertical. Las condiciones van cambiando radicalmente conforme van ganándose altura y ciertas especies que son viables, digamos, en la franja subtropical, desde luego no lo son en la cumbre, ¿no? Y a partir de ahí van cambiando las especies. Las especies se van adaptando a su clima. Y es el primero que empieza a entender el problema de la naturaleza como un problema de relaciones, no de objetos que se clasifican, sino de relaciones muy complejas. Y va a utilizar la isla como una especie de utopía científica, de laboratorio. No va a estar mucho tiempo, pero va a descubrir lo suficiente para que cuando llegue a América su teoría se pueda desarrollar. Por eso va a ser muy importante, de hecho él lo va a decir. Lo más importante en mi trayectoria como científico fue el tiempo que pasé en Tenerife estudiando el Teide. Fue fundamental.
Esta es quizá la imagen más famosa, ¿no? Donde la sección típica de la tierra, de la corteza terrestre por el Teide se va llenando de estos rotulitos que son las especies, las diferentes especies colocadas a diferentes cotas y relacionadas, ¿no? Se pueden ir formando grupos, se pueden ir tirando secciones verticales y secciones horizontales y entender la relación de las especies con relaciones más complejas. Eso se llama ecología. La palabra no se la inventó, se la inventó Haeckel, ¿no? Más tarde, pero Haeckel es el último de los científicos románticos, un heredero muy tardío de Humboldt, se inventó esa palabra. Por eso les decía antes que Humboldt ha sido muy reivindicado en los últimos 20 años, precisamente del lado de esta idea ecológica. Lo mismo hará cuando pues, viaje a los Andes o a México, el mismo tipo de presentaciones panópticas, ¿no? Podríamos decir, de cosas muy complejas, presentadas con mucha sencillez, pero al mismo tiempo siempre va acompañando estas visiones, digamos, más científicas con visiones estéticas. Él llamaba esto cuadros de la naturaleza, ¿eh? Los dos sentidos de cuadro como una imagen representativa de algo que te permite entender intuitivamente cómo es ese fragmento natural y cuadro en el sentido estético, la belleza que tiene ese lugar. Él en sus descripciones va, digamos, juntando, mezclando una apreciación científica y también una apreciación estética. Esto es muy singular, ¿eh? La historia de la ciencia, muy, muy, muy singular. Aquí ven ustedes una serie de cuadros, ¿no? Distintos, no solamente de Canarias, sino de muchas regiones del mundo que se presentan como una suma de situaciones que debemos saber leer e interpretar. La imagen estética contiene una historia, cuenta una historia. La historia de la propia naturaleza es lo que nos está contando, ¿no? De la propia tierra. Y la estética, la visión, nos permite llegar a ella. Luego habrá que profundizar, pero hay un lado intuitivo que produce o que se produce a través del arte. Esto es lo que con el tiempo se fue descartando, ¿no? Es el lado artístico de la ciencia. Bueno, estas imágenes son las que mejor representan a dónde conduce esto. Imágenes complejísimas, donde se relacionan muchos factores distintos, pero siempre imágenes de una gran belleza formal. Esto, por ejemplo, son las líneas isotermas del mundo, conectando pues, longitudes muy distintas a través de latitudes térmicas. Y esa visión global, pues lo dijo Humboldt, ¿no? Proviene de ese estudio, podemos decir, de utopía científica que va a hacer en Tenerife. Humboldt pues, murió ya muy mayor, cerca de 1860, en el momento máximo de su gloria, y en ese momento fue justo cuando le conoció Darwin, que era muchísimo más joven, ¿no? Cuando Darwin era así, Humboldt era así. Y Darwin nos cuenta que no le gustó nada a Humboldt, porque le pareció un señor demasiado sociable, ¿no? Un señor como de salón galante, ¿eh? Sabía relacionarse porque era un aristócrata, en realidad tenía ese lado también social que él no tenía en absoluto, ¿no? Como persona destinada, dedicada exclusivamente a estudiar. No le gustó, pero que no le gustase como persona no quiere decir que no le admirara, ¿no? Profundamente. De hecho, su viaje alrededor del mundo, él lo dice, fue una especie de versión contemporánea del viaje que había hecho Humboldt por las Américas y por Canarias. Y también buscó sus propias islas, laboratorio, ¿no? Aquí no me voy a extender mucho, porque si no estaríamos hablando mucho tiempo, es un tema muy amplio y muy interesante. Pero buscó sus propias islas, laboratorio, su propia utopía ambiental en las Galápagos, ¿no? Que tienen su similitud con las Canarias. Sobre todo porque están colocadas en lugares mágicos para un naturalista, en la línea equinoccial, en el Ecuador, que es ese lugar donde, bueno, tantas cosas ocurren, ¿no? Desde el punto de vista astronómico, pero también desde el punto de vista biológico, ¿eh? Y geológico en este caso. Pues va a descubrir las Galápagos como naturalista y ahí pues, va a tomar apuntes, se va a quedar fascinado por estas tortugas extrañas, inmensas, ¿no? La historia es conocida, se lleva una tortuguita pequeña en su viaje, luego la deja, creo que es en Australia, cuando va dando la vuelta al mundo, y esa tortuga se murió hace 10 años. Porque ya saben ustedes que las tortugas viven 200 años. La tortuga de Darwin vivía hasta hace poco, ¿eh? Y fue un caso de estos de transporte ecológico a lo largo del mundo. Pero lo más importante no fueron las tortugas, o no solo las tortugas, sino estos pinzones famosos, ¿no? En el que, pues viendo cómo había una gran variedad en muy poco espacio, digamos, que es el espacio del microclima de ese lugar de las Galápagos, pues dedujo que los factores ambientales producían, mediante cambios adaptativos, ¿no? Pues la evolución de esas pinzas colocadas en la boca desde un antepasado común. Es decir, descubrió la estructura de la teoría de la evolución, ¿no? Luego la tuvo que refrendar durante muchos años de estudio, ¿no? Pero la primera, digamos, fogonazo de lo que estaba ocurriendo, como él dice en sus propios escritos, fue en las Galápagos. Aquí hay un camino interesante de ida y vuelta entre este viaje que hace Humboldt
con una ciencia que estaba abocada pues, a pasar de moda y la nueva ciencia que irrumpe a través, en este caso, de otras islas que son las Galápagos. Y quería terminar, claro, estando en esta isla no puedo dejar de mencionarla. Claro, nos iríamos a la isla que vemos en el extremo superior, que es Lanzarote, que también es un laboratorio. Es un laboratorio entrópico. Esta imagen es de las erupciones de 1730, ¿no? Aproximadamente, cuando buena parte de la isla, es muy bonita esta imagen, no sé si la conocen, en la que se va describiendo las partes que ya no, quedan inservibles, las partes que sí y que no, ¿no? Los pueblos que son arrasados, pero que en realidad nos está diciendo que es una isla que está abocada a reinventarse continuamente. En este caso se tuvo que reinventar. Se tuvo que reinventar la economía, cómo se trabajaba la tierra por esa erupción, cosa que en parte está pasando, ¿no? En La Palma tendrán que reinventarse o reinventarse a través de esos fragmentos de entropía que han colonizado esa parte de la isla. Aquí ya ocurrió y la isla se tuvo que reinventar. Es una utopía constante. Una isla viva es una utopía constante, no es estático. Y en este caso tenemos la presencia de la naturaleza tan poderosa, pero al mismo tiempo la presencia de la cultura, de esos dos lados, ¿no? Antes estaba hablando con Fernando y hablábamos de la faceta de Manrique como, digamos, protector del medio ambiente, pero también pues, todo lo que nos rodea aquí, como protector de la idea de ciudad, ¿no? De la idea de territorio. Y ambas están absolutamente relacionadas. Son dos maneras de decirse lo mismo. Y en ambas hay una tendencia, hay una voluntad de utopía muy grande. Una utopía que tiene que chocar con la realidad, ¿no? Pero que nos sirve para, por lo menos, aspirar a algo. Es una historia que conocen ustedes muchísimo mejor que yo, así que yo creo que me toca la hora de callarme. Muchísimas gracias. Gracias. Si quieren comentar algo o hacer una pregunta, pues yo encantado de responderles en la medida en que sea capaz de hacerlo. Serie que puso de vegetación de los pisos en Canarias. Sí, 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 es una manera. Ese diseño de gráfica la inventó Julio. Sí, lo que hemos visto son variantes, no hechas solamente por él, sino también por científicos alemanes y británicos un poquito posteriores, pero esa idea, esos esquemas en los que se relaciona la sección, las especies, la altura, la latitud, esos son. Forman parte de la visión panóptica gráfica que tenía Humboldt, sí. Son una singularidad de él. La función estética de esos grabados o cosas, no sé si los pintaba él o llevaba un adjunto que los hiciera, supongo que, no sé, si Humboldt pintaba. Supongo que eso tendría también una función didáctica, no, sí, no solamente sí, estética, eso es, sin duda, porque ¿no? Ver unos gráficos son un poco para el común, no son fáciles de leer, en cambio una imagen como una postal es mucho más visual y más sin fácil duda. De leer. No, sin duda tiene supongo. Que ver. Tiene que ver primero, con su formación, él se formó, pues como se formaban los humanistas de la época, también se formaban en lo gráfico. El dibujo era muy importante, porque el dibujo era, pues como dice usted, la manera de contar las cosas, no solamente la palabra, el dibujo. Entonces, él era un buen dibujante. Dibujante no era un extraordinario dibujante, pero igual que Goethe, pues no dibujaba nada mal, ¿no? Y entonces, una manera que tenía de pensar era el dibujo, no solo la manera de representar. Es verdad que el dibujo sirve para contar ciertas cosas con mucha claridad, de una manera muy intuitiva, y puede llegar a mucha gente. Y estos esquemas, estos gráficos, tienen esa voluntad, porque están tomados de un libro que se llama Cosmos, es el gran libro de Humboldt, donde representa la historia de la naturaleza, podemos decirlo así, con mayúsculas, y utiliza estos gráficos para llegar a públicos. Era una especie de enciclopedia para públicos relativamente amplios. Pero él, a mí me interesa más el lado del dibujo como manera de pensar. El colocar las especies en un eje vertical, en otro horizontal, poder agruparlas, es una manera de entender las relaciones que se están produciendo en ellas. Y eso fascinó, por ejemplo, como les decía antes, a Haeckel, ¿no? El padre de la ecología, se inventa la palabra ecológica, aunque era muy denostado, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia, digamos, seria, desde el punto de vista, digamos, de muchas visiones que tenía, pues, desfasadas ya en el siglo XIX, pero ese lado de entender lo complejo a través del dibujo, de esas representaciones, a mí me interesa mucho. Y es un lado muy contemporáneo, también incluso la arquitectura, ¿eh? En muchos ámbitos, ¿no? ¿Y antes siempre se ha usado para...? Siempre. Para siempre. Para es que eso es un...
Es que, exactamente, es que esa ruptura entre el arte y la ciencia es una falsa dicotomía, procede de una falsa dicotomía. O sea, que nos lleva a eso, evidentemente, claro. Y es lógico en buena medida que sea así. Pero en algunos lados, en algunos aspectos, es muy valioso, valiosísimo. Hola, buenas noches. Encantado de saludarlo. Gracias, igualmente. ¿La arquitectura del futuro puede estar ligada al arte, construir con arte? ¿La arquitectura? Sí. Ahí hay un debate complejísimo, ¿no? Arte, arquitectura, que hasta dónde llega una cosa y empieza otra, ¿no? Lo que es verdad es que la arquitectura ya estaba muy definida por el arte desde principios del siglo XX. La arquitectura tuvo una vida, o sea, es muy difícil responder esa pregunta porque exige matizar mucho y habría que casi una charla, ¿no?, de eso, ¿no? Pero así a grandes rasgos la arquitectura tuvo una vida muy independiente como disciplina y fueron con las vanguardias cuando se intentó buscar un lenguaje, digamos, común, compartido por todas las artes, un lenguaje abstracto, las formas puras, elementales, los colores puros, ¿no? Piense usted en la Bauhaus, por ejemplo. Pues ahí había una idea de que esos elementos fundamentales, el cuadrado, el círculo, el rectángulo, el triángulo, los colores primarios, puros, la línea diagonal, eran el lenguaje común de todas las artes. Y eso hizo que la arquitectura se simplificara, ¿no?, que buscara esa ambición, digamos, de abstracción, y desde ese punto de vista, la arquitectura contemporánea, moderna contemporánea, está muy ligada a esas exploraciones artísticas. Otra cosa es, claro, ¿qué ha pasado con el arte? Que es otra cosa también, que ha cambiado tantísimo el arte contemporáneo, pero sí se produce algo muy interesante hoy, que es los artistas, o una parte de los artistas, tienden a convertirse o a pensar como arquitectos. Pensemos en Land Art, o lo que hacía César Manrique. Es decir, a trabajar con el espacio, a trabajar con el territorio, con la materia, a desbordar el lienzo, ¿no?, la escultura. Y en cambio, los arquitectos, muchos arquitectos, tienden a querer ser artistas, en particular escultores, ¿no? Esta arquitectura icónica, de formas extravagantes, que aspira a tener la condición de una escultura, en realidad. Entonces sí que hay un proceso como de regresión en el que los extremos se tocan. Es un fenómeno, es un tema fascinante, ¿eh? Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla, ha sido muy, muy interesante, me ha encantado. Tenía una pregunta referente a lo que decías, has presentado como el modelo que se promovió durante los años 20, 30, del siglo pasado, sobre esa vuelta a la naturaleza, ¿no?, basándose en ideas pues, más tradicionales, en ideas rudimentarias, así rurales quizás, donde se intentaban irse de las ciudades, ¿no?, y buscar ese pueblo, esa idea idílica de total integración con la naturaleza de las casas, ¿no? ¿Cómo crees que se podría integrar eso o reconciliar esa idea con la falta de recursos o quizás el deseo o la necesidad de mayor aprovechamiento de los recursos o de manera más eficiente, de vivir más en vertical, de canalizar los recursos de maneras más eficientes, efectivamente? ¿Y cómo crees que eso se va a reconciliar con integrarse en la naturaleza? O sea, no crear un menor impacto visual, porque claro, esas casas quedan muy bajitas y muy bien en un paisaje, pero la densidad de habitantes quizás sea mucho menor que la que tenemos ahora, en nuestra era. Bueno, es una pregunta muy buena, también muy difícil de responder, ¿no?, porque es muy compleja, ¿no?, tiene muchas derivadas, ¿no? Bueno, ahí, por responder así con brevedad, de lo que propones. La primero, estoy de acuerdo, efectivamente, ese modelo de... Muchas veces lo que pensamos que es sostenible no lo es, depende en contextos. Ahora, no es lo mismo la ocupación del territorio en Lanzarote, que tiene unas características muy especiales, donde predomina la conservación, digamos, del territorio frente a la ciudad, y otra cosa son las grandes ciudades, ¿no?, que podemos encontrarnos por todo el mundo, incluso en países desarrollados, donde hay un problema muy grande de acoger a muchísima gente y, por lo tanto, hay que optar por la densidad. Y la única manera de conseguir la densidad, como bien dices, es densificar y construir en parte en altura. En buena medida porque construir en altura es más sostenible, podemos decir, consume menos recursos que construir en extenso, ¿no? La ciudad jardín, en según qué contextos, es muy poco sostenible. Y el gran bloque de hormigón puede ser muy sostenible en según qué contextos. Esto con todos los matices que queramos, ¿no? Pero estoy de acuerdo, ¿eh?, que no hay que caer en tópicos. Y luego hay otro tema que es muy interesante en lo que dices, que es el debate que se plantea en los años 30, en buena medida tiene que ver con el debate contemporáneo, pero que ha cambiado muchas cosas. Una pregunta que nos hacemos los arquitectos, y en general nos tenemos que hacer todos, porque es un tema que nos afecta a todos, es qué hacer con la arquitectura hoy cuando tenemos que enfrentarnos a estos problemas que comentas, ¿no?, de escasez de recursos, de impacto ambiental, de ocupación del suelo, etc.
Y ahora mismo hay varias tendencias en la arquitectura, la gente que se plantea estas cosas, hay la gente que no se plantea nada, sigue haciendo un poco lo mismo de siempre. Es lógico que sea así, porque cambiar es difícil, ¿no? Pero hay varias. Y una es, por ejemplo, los tecnocráticos, ¿no? Es decir, los que creen que se puede resolver todo mejorando la tecnología. Por ejemplo, en forma Foster, ¿no? Ha escrito unos artículos recientemente con ocasión de la pandemia en el que, bueno, la pandemia iba a ser como el catalizador del desarrollo de nuevas tecnologías que nos iban a hacer la vida muchísimo más maravillosa, ¿no? Esa es confianza ciega en la tecnología, que en buena medida tiene que ver con la sostenibilidad, porque la sostenibilidad es muy tecnológica. Es entender el problema a partir del detalle tecnológico, de la eficiencia de las partes, no del problema en su conjunto. Y hay otros que están apostando pues, por otras cosas, están creyendo que a lo mejor de lo que se trata es de volver a un... Pues, se está utilizando esa palabra, por eso la empleo, un nuevo primitivismo, volver a lo esencial. Es decir, utilizar recursos locales, geometrías sencillas, es decir, muchos de los factores que aparecen precisamente en esta especie de reivindicación de la arquitectura popular, que en realidad es una especie de aspiración muy lejana, que tiene muchísimo tiempo ya, ¿no? Que recurrentemente se va actualizando. En el fondo, cuando hablamos de arquitectura popular, aparte de la cosa espontánea y de amor al espíritu popular que pueda tener eso, en el fondo es el interés está en que es una arquitectura que se hizo con muy pocos recursos, con poquísimos recursos, y que está perfectamente adaptada al clima y a la cultura material del sitio. Y eso sí, de eso sí que podemos aprender. Claro, no para hacer lo mismo, porque nuestros requerimientos de confort no son los mismos de hace 100 años, ni mucho menos, ni tienen por qué serlos. El concepto de confort es un concepto cultural, va evolucionando, ¿no? Son exigencias, cambian. Pero seguramente podemos aprender muchas lecciones. Creo que hay una línea todavía abierta, estoy de acuerdo. Pero es muy difícil, ¿eh? Muy difícil responder, ¿no? Se puede uno opinar, ¿no? Pero responder es difícil. Es una cosa que está en marcha. Yo solo quería hacer un paralelismo a una obra que se presentó aquí en Lanzarote, cuando el centenario de César Manrique, que tenía este mismo título, por eso el paralelismo, Utopía, Lanzarote, Utopía, una isla como taller. No me recuerdo el nombre del autor, que fue un estudioso interesantísimo, junto con todos los que tuvimos la oportunidad de poder ver en esos días, esas charlas. Pero sí que es verdad que la forma de ver, no solo desde la salud, ¿verdad?, con el potencial de la isla, sino también la vernácula, que me encanta esa palabra, de la arquitectura vernácula que Lanzarote supo plasmar con César Manrique de esta forma tan... No sé si conoces el libro que te digo, seguramente la fundación lo tiene, porque nos lo pasaron. Me ha dado Fernando una lista de publicaciones ahí para... Utopía se llama, sí. Utopía, bueno, una isla como tal. Muchas gracias por la referencia. Gracias. Nada, esas dos posiciones que acaba de usted mencionar, lo de la tecnología, me pregunto, resulta un poco contradictorio, ¿no? Porque cuando hemos empezado a parasitar el territorio y todo, ha sido gracias a la tecnología, de forma exponencial, ha sido dos factores, ¿no? El crecimiento demográfico y nuestro alto desarrollo tecnológico, ¿vale? Que ahora, pues eso, la tecnología nos hace la vida más fácil, más todo, más cual... Pero ¿hasta qué punto no volvemos a caer en el mismo engaño de la tecnología? Porque esa tecnología viene de otro país, que hay que consumir transporte, una serie de factores, a veces, como está pasando ahora en Estados Unidos, que necesitan los microchips de otro lado, no sé qué, los jaleos que se montan, ¿no? Y luego tenemos pues una guerra, porque tú tienes la tecnología, yo no la tengo, que si la bomba... O sea, cosas así, ¿no? O sea, volvemos a poner el foco en la tecnología, porque claro, la tecnología se vende, se queda obsoleta, obsolescencia programada, y seguimos con la tecnología, y seguimos deteriorando el medio, ¿no? Y es eso, me sorprende que son las dos, para mí, eso, lo que hemos destruido el territorio, aparte de nuestro crecimiento exponencial, pues eso, la tecnología, no sé cómo se puede... Bueno, es que también es un tema muy difícil, ¿no? La tecnología son muchas cosas. Tecnología es la aplicación de la innovación en sí misma, que no tiene por qué ser mala. Y de hecho no lo ha sido en muchos aspectos. Y gracias a la tecnología no vamos a ser ahora unos luditas absurdos, ¿no? De negar el poder transformador que tiene la tecnología. Pero, claro, la tecnología no solamente es la tecnología, es el sistema económico productivo que se sostiene en la tecnología... y la ideología que suscita la tecnología, que son cosas mucho más complejas, mucho más difíciles, ¿no?
la tecnología tal y como se ha entendido los últimos 150 años, 200 años, pues ha dado pie a una ideología que lo que tiene que ver con el trato de la naturaleza, la ocupación del territorio, pues no sé si podemos decir que haya sido lo más recomendable, ¿no? Porque, claro, supone que la naturaleza, pues eso es entrar ya en debates un poco conocidos, que no, es algo pasivo, ¿no? Simplemente que se moldea, que simplemente nos ofrece resistencia. Sería como cuando he mostrado la utopía de la Nueva Atlántida o la de Robinson Crusoe, ¿no? En Robinson Crusoe, la naturaleza de esa isla es simplemente resistencia a la civilización. Y Robinson Crusoe es capaz de imponerse a esa naturaleza porque es tecnológicamente superior y tiene una visión capitalista. Pues el libro, en el fondo, es un elogio de la tecnología del capitalismo. Eso es Robinson Crusoe, no nos engañemos, ¿no? Y ya está ahí esa ideología. Claro, esa ideología es muy difícil de, digamos, de ponerla en cuestión, porque es la que está, pues, también sustentando en buena medida el aparato de gestión de los estados. Se sostienen ideologías tecnocráticas de medios fines, y es lógico que sea así, porque tiene que ser operativo. Pero esa contrapartida es el lado de decir, bueno, vamos a parar tiempos más lentos, pensar lo complejo, ¿no? Introducir factores culturales, estéticos de la vida de las personas, no solamente conseguir medios acotados y por tanto poner fines acotados a esos medios, eso es lo difícil, no la tecnología en sí misma. Y eso es muy difícil de, digamos, de cambiar, ¿no? Tiene que ver con el modelar las cabezas de las personas, ¿no? Y los entramados políticos, eso es complejísimo. Bueno, pues si no hay más, pues muchísimas gracias por su interés.